Sharon Bombini nos está invitado para compartir con nosotros un programa especial hoy. Un programa que tiene que ver con un desarrollo estructural, comercial, más importante en el último tiempo en la Corsau. No está directamente por la Sambil Corsau. A mí no es así, ni una comparación, pero me acuerdo que después del aeropuerto, en el último tiempo, no está ningún desarrollo aquí en la Corsau comparable con la magnitud de la construcción aquí. Un shopping mall, un centro comercial que también va a agrupar una gran cantidad de comercio, tanto local como internacional, que ya ha acercado la directiva de Sambil y su sistema de mercadeo para así establecer tiendas, negocios nuevos aquí en la Corsau y también seguro hopi de comerciante local que ya también ha sido reserva para establecer sucursal, para establecer filial de un respectivo negocio of comerciante nuevo, entrepreneur que ha decidido de pura suerte y comenzar con un negocio haciendo uso de la facilidad que el Grupo Sambil te ofrece aquí en la Corsau, después que ya han establecido diferentes de las tiendas también en Venezuela y uno también en la República Dominicana. Entonces, con mucho placer, nos ha aceptado la invitación del señor Freddy Cohen y nos va a llevar junto con nosotros para ser conocido con Sambil Barquisimeto y toda la magia que está rondando Sambil Barquisimeto y la ciudad de Barquisimeto como tal. Dimes también nos cinco agradecí la posibilidad que Insalar también a ofrecer para nos por abajo Barquisimeto de un viaje de trabajo que nos cumple con mucho placer también y nos ha reunido una cantidad de momentos en más de 12 meses en el programa aquí para compartirle con vos y para vos gozar junto con nos de viaje aquí también nos va a mostrar Kiko Barquisimeto como ciudad tiene para ofrecer, pero muy especialmente Kiko Sambil Barquisimeto tiene y Kiko y familia de Sambil está viva todo día. Va a un día compartiendo con todo su cliente y con todo pueblo de Barquisimeto, con el pueblo de Barquisimeto que sabe visitar el negocio de Sambil. Y me sabéis que nosotros estamos teniendo conversación con el gerente de Sambil. Entonces, apuntamos también la manera que nosotros podemos cooperar para nos poner con más tanto turistas también aquí en Anan. Ahora, nosotros tenemos un plan de trabajo acá. Nosotros vamos a aumentar también el vuelo que nosotros tenemos en Venezuela. Por algo de Venezuela, por sombra, basaco fuera de Venezuela, hopi gente tabai Miami, para no ir comprar cosas. Entonces no está mal y para que vayendo Miami estaba virando menos, por sombra, si vos mira lo que nanta haya de Cadiz por ir Miami, también estando con nanta para Corsau. Entonces si vos promover de una manera bon, entonces viste que aquí en Corsau también tiene un mall grande que vos comprar cosas normal. Me quiere que nosotros logra sacar bastante gente de Venezuela para venir a la Corsau aquí. Es más, nuestra parte también es sobre dirigir, va a buscar gente, que me va a comenzar una campaña también para Corsau, junto con nosotros, entonces nosotros vamos con nosotros en casa, tu recibirá también de allí, para de tal manera nos comenzar a formar un grupo que conjuntamente está va con nosotros en casa, más tanto gente aquí en la Corsau. Vini Corsau, vai Sambil, ora não cabe com bagunça nem Sambil, nos hotel anda aproveitar, toca trove, nos snack nan, nos playa nan, e outro para custar dentro da cidade também aproveitar, para somar Sambil também de roupa e coisa, mas não outra coisa, que vende aqui na Corsau tem roupa e outra coisa que não pode fazer, que vende dentro do quadro e me quer que nós podemos lograr de pôr bastante gente aqui na Corsau, pôr com roupa e está mais Sambil em verdade, para somar problema meta de Sambil é que estava para virar um centro para tour e país na rondô de Corsau Bini, que não é para Corsau só. Então, eu quero que o único Sambil em Salar, nós podemos lograr isso. Thank you.
La Venezuela ha nacido un concepto nuevo para lo que te trata centro non comercial, mío conocí internacionalmente como shopping mall. Es autor de concepto innovador aquí está Salomón Cohen, quien de mediante constructora Sambil ha desarrollado diferentes de centro non aquí con más que una estructura y en de local para establecer negocios a ofrecer un mundo interior y en de actividad social, cultural y más que claro, comercial. Me he medio una filosofía de oportunidad y crecimiento para entrepreneurs y comerciantes, tanto grandes y chiquí, para juntos edificar una unidad que ofrece, aparte de productos y servicios, un punto de encuentro para recreación y diversión. Familia Cohen ha joined a iniciativa de fundador y junto han comenzado a plama el concepto aquí Runs Venezuela, estableciendo centro en Sambil, aparte de Caracas, también a Valencia, Maracaibo, Margarita y Paraguaná. Después, a traspasar la frontera de Venezuela y a establecer primeramente en Santo Domingo, a buta Sambil Outlet en Madrid y próximamente Sambil Corso. Comienza con Constructora Sambil, una empresa que tiene 56 años en el mercado nacional. Empezó con construyendo edificaciones para viviendas. Luego innovó con la parte de los centros empresariales y bueno, en una de esas ideas del equipo de Sambil que lo conforma la familia Cohen, deciden comenzar la construcción de los centros comerciales, centros que brindaran un servicio muy integral. Es allí cuando comienza Sambil y bueno, nuestra directiva son personas muy de mucha innovación. Cada vez están buscando hacer cosas distintas, traer cosas de fuera, promover actividades, formar a los equipos de mercadeo para precisamente hacer que seamos una empresa muy distinta, ¿no? Ahí adentro no solamente estamos encontrando tiendas, encontramos un mundo diferente, un mundo lleno de fantasías para los niños, un mundo familiar, un mundo de compartir. Realmente para nosotros, para la familia Sambil y como barquisimetana, puedo decir que Sambil es más que un centro comercial por el simple hecho de que allá adentro te da una sensación de frescura, de confort, de seguridad, que yo creo que eso es lo que el venezolano está buscando hoy día. La preocupación que tienen los jefes por hacer cada vez las cosas mejor. Me gusta que son los pilares fundamentales y siempre están allí respaldando y siendo parte del equipo. Me gusta que las personas fácilmente se identifican con la organización, que tenemos personas que tienen años desempeñando las actividades y brindamos muchas oportunidades de crecimiento dentro de la organización, además de que tenemos una memoria tecnológica bien importante y bien definida. Sambil ha ido madurando con el tiempo y con la construcción de cada centro comercial lo va haciendo cada vez mejor, cada vez mejor. Es por eso que ya logramos una madurez empresarial bien importante y es cuando decide construir fuera de las fronteras venezolanas. Es un gran paso, es un gran logro, nos enorgullece muchísimo cuando vemos una marca venezolana, porque Sambil es una marca que está sembrando también raíces fuera de nuestro territorio. Y
aquí no se llega a Sambil Barquisimeto, un mundo maravilloso de cosas bonitas que está combinado el mundo de shopping, así compras, mundo de gastronomía, que tiene más oferta gastronómica, diferentes tipos de restaurantes. Y básicamente, hecho, tu gente está compartida en familia y está aprovechada de gran cantidad de ofertas que tiene por el punto de vista comercial, pero también de el mundo de cultura, evento y hobby divertición. Ese está, es un ticket de lo que Sambil tiene para ofrecer y pronto también nos lo va a dejar en la Corsao. Es oportunidad de goza de todas las maravillas aquí, ahora que Sambil Corsao los abre y soportan. Sambil, en el Barquisimeto, tiene una forma de un cuarta, es instrumento musical bonita que también está forma parte de nuestra cultura musical en la Corsao. La cuarta aquí por ser recorrer a través de su forma de cuarta, vos tampoco cana round, de forma de cuarta, que edificio tiene, often también es posibilidad de hacer recorrido en lineal, mediante tu rejanchin, que te va de un banda de edificio para otro, y que también tiene una cantidad de tienda, tiene una cantidad de restaurantes ubicados de una manera estratégica, para vos tampoco haya una variedad grande, pero bon distribuir de tu negocio que aquí en Sambil. De forma aquí, mi que invitamos a un tour para hacer un recorrido junto con nos a Aved en Sambil Barquisimeto. Tenemos marcas anclas, ¿no? Que son nuestras tiendas que simbolizan, por lo menos aquí en Barquisimeto, que no lo había, y Sambil te da esa oportunidad de tenerlas, como fue un Zara, un Bershka, tenemos a Sony, tenemos a Victoria's Secret. O sea, son tiendas que para nosotros son importantes porque la cadena Sambil es quien hace la realidad de tenerlas aquí en nuestra ciudad. Anteriormente no existían en otras ciudades, pero gracias a Sambil, hoy día Barquisimeto, podemos decir que contamos con estas grandes marcas y ya no hace falta trasladarnos a otra ciudad como era antes. O sea, yo creo que ese es el beneficio que trae Sambil, a, por lo menos a Venezuela, a las ciudades. Que ciudad que hay un Sambil, sabes que hay marcas anclas, marcas buenas, y yo creo que eso es lo importante de Sambil como centro comercial. Calidad de servicio, es un ambiente agradable, es mucha seguridad. Es mucho profesionalismo y mucha dedicación. Es chiquitina, tiene un lugar especial en el corazón de familia Sambil. Y tapesei del Tour Centro Sambil, su equipo de marketing, está organizando eventos tanto para recreación de nos muchanán, como también para estimular su buen comportación y rendimiento en la escuela, con eventos y premios para esta que está sobresaliendo. Aspecto en que Sambil a tener cuenta con él está entretenimiento y está pesei cada Sambil está conta con sala de cine amplio, cómodo y corsao también conta con un yesdán más moderno de nuestra región.
¿Qué le gusta de Sambil? Todo, el cine, todo, hay que comprar, hay de todo. Excelente, muy bueno. Muy completo. La comida de los restaurantes. ¿Viene con frecuencia? No, cada 15 días, una vez por mes. Y las mujeres que vienen a pasear para acá. Eso es lo mejor de todo. Pero me gusta mucho venir al Sambil. No, no sé, que es bonito, pero otra cosa, pero otro ambiente, para venir con la familia, con los hijos y compartir. Pues. La ropa de Justin. Es el mejor centro comercial que hay en Venezuela. Ir a los sitios, el banco, Farmatodo, los sitios, las tiendas. Todas sus tiendas, que es hermoso, que me encanta. El estar como instrumento musical, la estructura es lo máximo. Todo, la gente, Barquisimeto, sí. No somos de aquí, somos de Valencia. Ahí están de visita. Sí, sí. Pero en Valencia también hay un Sambil, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. La gente, sí, es muy distinta. Estando en Barquisimeto, nos ha decidido hacer un recorrido en el lugar turístico de la ciudad para ser conocido su gente y su cultura. Casi llegando a Carora se formó la zambalera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. En las curvas de San Pablo, casi llegando a Carora se formó la zambalera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. ¡Ay, gavilán! Estado Lara, el cual Barquisimeto está su ciudad capital, tiene entre otros patrimonio, su música y gentileza de su gente. Está situada en el corazón de la región centro-occidental de Venezuela y además tiene un desarrollo urbanístico y sociocultural más ya dinámico. Después de algún minuto de caminda, nos llegan a la población de Quíbor. Nos salen el corazón de Quíbor, corazón de artesanía. También de un gran cantidad de artista nandimán, maestro nandí, obra de man, que está realizada diferentes figuras, tanto decorativo como de utilidad. Para acá está reunido Tour Weekend para así ofrecer a los visitantes de Quíbor su arte y su obra. Muñecas, móviles, jueguitos de tres, lámparas, todo hecho a mano. Se venden piezas de cerámica como piezas de MDF, con mensajes cristianos, con versículos bíblicos, con mensajes jocosos, se venden las lámparas, se vende la miel, la miel pura, pues. Y bueno, Quíbor se ha convertido en la cuna de la artesanía, pues a nivel nacional, de verdad que Quíbor es uno de los que lleva los baluartes, pues, en la artesanía a nivel nacional, sí. El gavilán de Tocuyo le dijo al de Curarigua: hace calor en Carora.
sa que está un región, también da artista en el local, está producir material de obra de man, pero también está producir diferentes productos en Angutidia ver la cultura regional. En el caso aquí, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela y la región de Quíbor, tengo un pan específico, un pan que está propio de la región, ya que banda tiene a semita, conocí también de la región general y Estado Lara. Y aquí banda es visitante también, sabín, para buscar el tipo de comida, el tipo de producto que está propio de la región de Estado Lara, Venezuela. Este pan se llama pan de Tunja. Es un pan muy dulce, muy sabroso, un olor muy característico. Ajá, muy. Pero es propio de aquí de la región. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué es la semita para el barquisimetano y cómo está hecha? ¿De qué está hecha? Bueno, eso es un pan típico de aquí de la región, de específicamente del Tocuyo, fabricado en horno de barro, a leña, con papelón. Trae queso, vainilla, anís dulce. En algunas casas le ponemos un conchita de limón rallado y luego la horneamos. Y es un pan típico que gusta mucho y llama mucho la atención. Estamos en un país sincero, bonito. Los trabajadores de aquí son demasiado amables, humildes, 100%. Conocer, distraerse, salir un poco de allá del estrés, y uno se distrae aquí, aparte visita uno los parques que tiene también. Somos muy hospitalarios, los venezolanos queremos nuestro país y por supuesto queremos que la gente venga para atenderlos y recibirlos. Mi casa está a la orden. No sé si Guiqueiro y a tumba para onde lugar obligatorio que un turista tenga que visitar a Barquisimeto. Su altura está genera un clima más dulce mes. Su gente amable y su paisaje está así de cubiro un lugar inolvidable. Ya, cuéntame una cosa, ¿qué le atrae de cubiro? Bueno, la frescura, el frío, las artesanías, las diferentes licores que venden aquí, artesanales, y la gente que viene muy alegre a disfrutar de verdad de un clima muy agradable. Bueno, que primero que vinieran a visitar Cubiro para que se dieran cuenta de primero las personas, la gente, la amabilidad de las personas, las artesanías, la frescura y las diferentes actividades de montaña que se pueden hacer aquí y un clima perfecto. Yo los invito a todos a que vengan a conocer Cubiro en Barquisimeto, Estado Lara. Porque por mi momento, uno se pone pie arriba suela y Estado Lara, no se comienza a sentir la calidez de su gente, gente amable, gente más servicial, gente que turora te trata el visitante con un cariño y con una amistad, de manera que de tiempo nos conoce otro. Y ese para nos da una gran satisfacción de por invitarnos tan para bien compartir lo que el lugar aquí tiene para ofrecer.
Dennos recorrido, nos atopan más yajopi turistas, visitantes de otro parte de Venezuela. Promé, con nuestro buyback, nos consulta nan opinión riba Sambil. ¿Usted conoce el Sambil? Sí, lo conozco. Tenemos Sambil en Valencia, por cierto. ¿Usted conoce el Sambil? Por supuesto, Sambil Caracas, Sambil Barquisimeto. Es más, llego de Caracas directo al Sambil. Y ahora voy para el Sambil. ¿Y qué le gusta del Sambil? Todo. Bueno, primero la tranquilidad que hay, los espacios, las tiendas, la seguridad que hay dentro de los espacios. Es muy agradable, de verdad que uno compra con mucha tranquilidad y mucha paz. Para mí el Sambil es el centro donde consigues todo. Puedes conseguir simplemente una cartera, puedes ir a comer, es más, puedes ir solo a pasear, porque con un helado disfrutas en familia todo, vamos a decir, te pasas una tarde divina, no hace falta gastar, ¿verdad? Para mí el Sambil es un tour, un club sin pagar. Para mí Sambil es mi otra casa, como persona pues lo puedo ver de esa manera. Me parece que Sambil ha sido un cambio muy importante para nuestra ciudad. Para mí Barquisimeto tiene un antes y un después, antes Sambil y después de que llegó Sambil. Siempre decían Sambil, que Barquisimeto era un pueblo, y desde que llegó Sambil como que ya no son tan pueblos, ya tienen un Sambil en su ciudad. Eso te hace crecer, te hace sentir como que estás creciendo en tu ciudad, le da ese nivel que necesitas, y para mí es el cambio. O sea, para mí desde que llegó Sambil fue un cambio en mi vida, porque además que trabajo aquí, o sea, es parte de mi día a día, como citadina, como persona que está en esta ciudad, puedo decir eso, o sea, que Barquisimeto tiene dos caras, el antes y después de que llegó Sambil. Realmente yo creo que eso es lo que hace que Sambil sea diferente, ¿no? El equipo humano que está detrás de toda esta estructura. Y yo creo que eso viene desde la familia Cohen hasta todo el equipo que conforma cada centro comercial. En el caso de Sambil Barquisimeto, desde la gerencia hasta la persona que puede estar limpiando, nos sentimos todos iguales, nos sentimos parte de esta familia, y yo creo que eso es lo que definitivamente nos hace diferente, ¿no? Y eso definitivamente se lo debemos desde el señor Salomón Cohen, el ingeniero Alfredo, a todos los Cohen, porque sí, por ellos es que nosotros somos como somos y estamos haciendo lo que hacemos con este cariño y esta pasión. Y eso es a nivel de todo Sambil. O sea, que no es solamente Sambil Barquisimeto, sino es Sambil Venezuela, Sambil Santo Domingo y próximamente pues Sambil Curazao. Antes que comenzaron los movimientos de tierra aquí en este terreno donde estaba construido Sambil, siempre quise que construyeran un Sambil. De hecho, siempre, o sea, no, nunca me imaginé que iba a ser y formar parte de este grupo, y me siento muy orgulloso de trabajar en la empresa. Me siento contento, es parte de mi vida y parte hasta de mi familia. Ahorita mi nuevo cargo es jefe de operaciones, era analista de compra. Duré 6 años en el cargo de analista de compra. La empresa me dio una nueva oportunidad para ejercer una función más dura, un nuevo reto que voy a tomar con mucho empeño y con mucha fortaleza para salir adelante y que la organización siga hacia adelante. Buen servicio al visitante, confort, seguridad, bienestar y centro de entretenimiento. Como dice el eslogan, Sambil es más que un centro comercial. Corsauta Master, Corsauta Industria de buena música, agua puro y cuneta trae mejor cerveza de Caribe. Dinos, orgullo de nuestro país. Cerveza Corsau tiene dos productos nuevos. Cerveza Dinos Rubio, mané oro, delicioso sabor y calidad sin igual. Y Montana Curazao Red Beer, sabor con elegancia. Dos marcas, un calidad. Calidad único de cerveza Corsau. Es cerveza auténtico de Corsau.
Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ahora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de turdía mesterta balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura round corso. Belej fresco, corta turdía bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahay y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de price, Binguagba Mes es un más barato en la Corsao. Sí, está Centrum Supermarket, misión. Rendimiento y durabilidad de un auto está dependiendo de su mantención en tiempo y con producto de calidad alto. Tapesei, entidad que está trabajando duro, non-stop, está confiando en mantención de su auto en el producto de Pure Guard. Zeta y lubricante de buena calidad con un buen resultado. Pure Guard está surti mercado en el mundo y ahora también está en el corso para un motor de buen auto, un vida más largo y un rendimiento más eficiente. Pure Guard. Potencia y vida largo per motor di buon auto. La World Trade Center tiene un lugar único que está combinado en mejor ambiente con plato en nos cocina local e internacional na precio accesible. The Trader Restaurant, ideal para un sitio de negocio o just para disfrutar de una buena compañía. Es mejor servicio y el plato de más dulce solamente na The Trader. Na World Trade Center. Chonan y de nos recorrido del interior de Sambil, Barquisimeto nos topa con una sorpresa más grande y más. Tiene un lugar que se llama La Dulcería, un lugar especializado en cosdushi, de tour sorto, de dessert, bolo, etcétera, etcétera. Y no se comprende que él va a Sinabón, aquí en Barquisimeto, que él expande. Nos topa su dueño y su dueño avisa nos que está un yesnán que ya ha reservado un local en Sambil Corsao, pues la dulcería también está para Corsao. Entramos a un kiosco en primer momento, donde la inversión era un poquito más baja y como empezar a darnos a conocer dentro del mall. Seguidamente, al año de estar ya trabajando dentro de ese módulo, nos ofrecen crecer un poquito más dentro del centro comercial y nos pasan a un local un poco más grande, ya un local establecido. Y bueno, empezamos a desarrollar nuestro concepto totalmente, ya que en la carreta no habían cosas que no podíamos tener, y en el local sí, ya empezamos a desarrollarnos totalmente. Bueno, la gran sorpresa fue que la cantidad de clientes nos hicieron volvernos a mudar de local, al punto de que, bueno, ahí el mismo centro comercial nos volvió a ofrecer crecer a otro local más grande para poder recibir a más clientes y no tener a las personas en cola haciendo cola para sentarse. Y es donde actualmente estamos. Ya tenemos un local mucho más amplio donde, bueno, las personas pueden visitarnos, donde podemos ofrecerle todo lo que significa la dulcería. Y en cuanto al Sambil como tal, bueno, para nosotros significa una oportunidad de crecimiento total. Sambil se ha convertido aquí en Venezuela en un centro comercial, en un punto de referencia de visita en cada sitio donde está. Y donde uno viaja, que existe un Sambil, la gente va a conocer ese Sambil. Aparte que cada uno tiene como su identificación con la región. Y es algo como bonito ver el diseño arquitectónico de cada uno de los sambiles a nivel nacional. A raíz de que tuvimos conocimiento del Sambil Curazao, se nos prendió como una chispita por allá de tener la oportunidad de invertir en Curazao y brindarle también a la gente de Curazao, bueno, nuestra propuesta como local, como un sitio de merendar, de ir una tarde a tomar un café, de pasarla un sitio ameno para los niños, porque tenemos también un concepto en donde el mantel de las mesas en donde las personas van a comer son un papel para que los niños pinten. Venimos con varias cosas como para ofrecerle, que sabemos que en Curazao actualmente no existe. Entonces, bueno, en lo que se nos presentó la oportunidad de ir a averiguar en Curazao, hicimos un primer viaje, nos enamoramos de la isla,
Nos gustó muchísimo el concepto, ya conocemos el concepto Sambil, pero nos gustó mucho el diseño que nos presentaron allá y vemos con muchas buenas oportunidades el tener una inversión allá. Aquí son miles de familias que entran en el momento que uno pone un local o invierte dentro del Sambil, entra a beneficiarse de esto y que efectivamente le dan a los pequeños comerciantes la oportunidad de desarrollar sus conceptos y de poner a crear su imaginación y de desarrollar toda esa creatividad que tenemos los pequeños comerciantes, que muchas veces por no tener una oportunidad de entrar a algo como esto, queda truncada. Entonces, bueno, creo que eso es una de las cosas que más le agradezco al haber entrado al Grupo Sambil, a que empecé con algo chiquitico y que me han dado la oportunidad de crecer y de pertenecer a esta gran familia, que es un orgullo para uno pertenecer a algo que funciona de esta manera dentro de los, a diferencia de todos los moles de Venezuela. Sambil Barquisimeto también está ofreciendo a sus visitantes en Superferia Sambil, un food court con manera de llamarle que es una feria de comida. Tiene una gran variedad de restaurantes en estilo de fast food, tanto con franquicia en embarca internacional como también con marca local. Con Barquisimeto mes a desarrollar su maestro de gastronomía, a desarrollar para así aquí ofrecer a tus visitantes una variedad más grande de productos a nivel gastronómico. Combinar con tus restaurantes que están situados estratégicamente de interés edificio, Sambil también te vira un lugar ideal para un encuentro con gastronomía y seguro para darle un cafecito también. Visita Barquisimeto tiene un lugar especialmente diseñado para vos relax, para vos comodidad, para vos confort. Entre clásico y moderno, Lido Hotel. We'll be right back.
Sambil Barquisimeto está organizada constantemente eventos en Cutafaria, entre eventos cultural, eventos recreativo, eventos educativo, y cada día de Simán tin evento nan tanto para mucha como para gente grande, pintamento, concurso, etcétera, etcétera. Caminda jovenan y mucha de nuestra comunidad por bien na remarque para así na participar de diferentes eventos nan aquí. Casualmente, cada viaje tin evento nan internacional, nacional o local, Sambil está combinada, por ejemplo, en el caso aquí, una emisora de radio y bando y transmisión de el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Esa que de tantísima manera que Sambil está interactuando con la comunidad de diferentes sectores que Caminda Sambil está situada. No solamente vienes a un centro de compra, tú puedes venir a hacer tus diligencias personales, como desde ir a un banco, como encontrarte con talleres de manualidades, de cocina, Activa tu Salud, que es para hacer ejercicio. O sea, jamás te vas a encontrar en un centro comercial que no sea Sambil esas actividades adicionales que tú dices, pero ya va, o sea, yo vengo a comprar y me estoy yendo con una receta, me estoy yendo con un día lleno de dibujo, me estoy yendo con mi salud activa porque estoy haciendo ejercicio, y son actividades totalmente gratis. Entonces la gente no se espera eso, o sea, la gente está acostumbrada a ir a un centro comercial a gastar, y no, en Sambil no solamente vas a gastar, o sea, vas a gastar energía, pero no vas a gastar dinero todo el tiempo porque te vas a ir con algo. Sobre todo la parte de cultura, de educación. O sea, una persona que pueda venir un lunes para acá se puede ir con una técnica nueva de dibujar. O sea, ¿quién se puede ir así de un centro comercial? Nadie. Entonces por eso nosotros pensamos que somos más que un centro comercial. La familia completa puede venir a disfrutar porque tenemos actividades desde niños hasta los adultos. Porque hemos tenido las manualidades para esas amas de casa, cómo enseñarle a salir a hacer bisutería, las enseñamos a hacer un corte de cabello, o a veces no la enseñamos, simplemente hoy es un día especial para las mujeres y vamos a hacer un cambio de look totalmente gratis a nuestras visitantes. Entonces siempre te llevas una sorpresa, o sea, siempre Sambil tiene un día preparado para ti, donde te lo deja la imaginación, porque tú sabes que algo vas a encontrar, hay cosas fijas, hay cosas que no, pero lo importante es que te vas a llevar con algo todos los días diferente. Escenario del Centro Sambil, estamos fascinados porque han interactuado mucho con nosotras y estamos muy felices porque aquí todo el mundo está gozando un pullero con la música de los años 60. ¿Qué le regalaron hoy el Día del Padre? Mucho cariño. De una misma santo impresión está hecho que una no está organizada solamente evento para complacer el visitante, pero también tiene una gran cantidad de eventos y de actividad para recaudar fondos. En el caso aquí, en entero edificio de diferentes depósitos están aquí, es recaudación, es cantidad de 100 que gente está tirada a lo largo de todo el año, está ser destinada para la Fundación Amigo de Mucha con Cáncer. Esa que está chis un de la actividad, pero tiene hopi, hopi más. O sea, cuando tú haces algo con cariño, algo con sentimiento, lo transmites, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Obviamente tenemos actividades de recreación, de educación, de salud. O sea, todos los días tenemos actividades para todo el público que nos asiste, pero las actividades de responsabilidad social para nosotros es nuestra bandera y es lo que nos identifica. Aquí nuevamente embarcamos.
Barquisimeto en este Sambil tan precioso con la Ruta Rosada. Veníamos hablando de que Sambil es una familia. Yo creo que ese mismo sentimiento se lo queremos transmitir a las personas que están en nuestro alrededor, ¿no? Y viene allí ese equipo, ese departamento creativo, el departamento de mercadeo, que estamos todas como alineadas haciendo lo mismo, pensando en lo mismo y en eso que nos están inyectando. Y ahí es donde viene nuestro aporte social en querer ayudar y querer que la gente se sienta parte de la familia. O sea, que no solamente la familia es quienes trabajamos aquí, sino que queremos que todo nuestro alrededor sea parte de la familia. Y el aporte social para nosotros es muy importante. O sea, tenemos actividades, Sambil premia tu esfuerzo, vamos, o sea, nos dedicamos al departamento de mercadeo, visitamos las escuelas, hablamos con los directores, quién, dame la lista de los alumnos que tienen 19 y 20. O sea, es un trabajo de hormiga que se hace preparado para luego darle una gran fiesta aquí en Sambil. Muchos nunca habían venido a Sambil y que tú le des ese momento. Y a lo mejor muchos a lo mejor no vuelven porque no tienen las posibilidades de venir. Pero Sambil le dio ese día diferente. O sea, Sambil fue quien le dio ese premio, Sambil fue quien pudo estar ese momento, felicitarte. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, que estés más allá, estés en los corazones de las personas. Por ejemplo, tenemos Quiere Ser Mi Estrella en Navidad, una actividad preciosa donde todo el departamento de mercadeo, todo el departamento administrativo, en diciembre hacemos estrellitas manualmente para venderlas, hacemos competencias a ver quién vende más estrellas para recolectar dinero para los niños con cáncer. O sea, eso te hace ver la parte humana, o sea, que Sambil no es solamente una estructura, una bella lona, una bella tarima, bellas tiendas, sino que Sambil tiene parte humana y la única manera de poder transmitir es de esa manera, pues dándole a esa gente el cariño, el calor que realmente necesita. Una vez que nos conoce todo lo que nos mira, que estaba sucediendo aquí en Sambil, nos dio un ejemplo de todo lo que nos mira en Barquisimeto. ¿Qué es el mensaje que botín para tu restanco ainda no toma decisión de bien, sea de un vista o de toma decisión para hacer una inversión aquí en Sambil? Paolo, ¿cuál es por vista tu gente de Corsauco que vini aquí en cerca nos para bien toma un tour esto completamente gratuito? No está aquí en ya luna para ya viernes, 8 horas para 5 horas de tarde, non-stop. Tour gente está welcome para bintuma un tour, nos está dando un tour información, nos lo recibirán con brazos abrir, nos está dando un tour de nos golf cart con asina por conocer lo cual está Sambil tipa den, y tin seguro que tour gente lo queda encantado con el proyecto aquí. Sí, que mi manera de slogan de Sambil de Visa, more than a shopping mall. Mi que invita a tu gente para like nos Facebook page que está Sambil Curaçao y nanam vos en cada día por haya un vista de tour e diferente actividad na comezcos con una tour otro Sambil aquí en Curaçao también lo ofrecen na tu gente. Ando me se visa que tour e actividad na aquí lo está completamente gratuito para público. De forma que Xionang nos cumple con un viaje sumamente atractivo, un viaje atractivo dentro lo que nos pasa, dentro lo que nos viva, nos por mostrar no solamente lo que Sambil está encerrado, pero también lo que Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, Timpa ofrece como producto turístico, quizás también un valor agregado. En el programa aquí para ahora que vos han decidido de ir a tirar un vista en Venezuela, vos han los coge Barquisimeto como ciudad y destino y lógicamente Sambil como un lugar que está donado todo sorto de posibilidad
pasa un rato agradable, hace shopping, come sushi, etcétera, etcétera. De forma que también nos quiera mostrar lo que Corsao en futuro lo va a vivir también, ahora que San Bill Corsao los abre su puerta, para sobre también una filosofía que nos usa dentro su centro comercial, dentro el shopping mall de San Bill, no solamente en las diferentes ciudades de Venezuela, pero también en el exterior, lo va a tener. E messo un sistema, e messo una filosofia di servizio e è messo una filosofia di offrire al pubblico visitante più che un centro commerciale. Offrire divertizione, offrire cultura, offrire entretenimento e hopi cose più. Non si chiama Danke un via più ai nostri amici di San Bill per offrirci e visita qui a San Bill Barquisimeto. Un danke special a l'intero team di San Bill che ha ricevuto la banda e anche di Lido Hotel e, per supuesto, a l'organizzazione San Bill per la gentilezza di poter permettere a noi il programma per poter disfrutare di noi. Mi scusco anche in celler, se possibile, e trasportazione di nostro equipo tecnico per Barquisimeto. De forma que nos está llamando Danke para sintonía y nos está invitando para una próxima oportunidad. Danke para vos del show.